Atención conductores, trabajemos como comunidad y sigamos las leyes de tránsito para que todos los niños estemos a salvo mientras utilizamos los autobuses escolares. A diario, millones de niños y niñas utilizamos el transporte escolar. Es nuestro deber como miembros de la comunidad asegurarnos que los niños estemos a salvo. Acá, en los Estados Unidos, por ejemplo, si vas conduciendo por una vía que no tiene separador y vas detrás de un autobús escolar y este se detiene para recoger o dejar a los niños, por obligación debes detenerte y no adelantarlo mientras se encuentre con la señal de par extendida y las luces estacionarias encendidas. Si no lo haces, podrías recibir una multa por parte de la policía estatal. ¿Dónde se debe recoger y dejar a cada uno de los niños? Bueno, se recogen en puntos indicados por el pueblo, entonces pues los niños ya saben que en ese lugar tienen que ir si están cerca. Y yo hago alrededor de 6 a 7 paradas, cada parada son diferentes niños y pues ya cuando llegamos a la escuela se descargan. ¿Te has preguntado por qué los autobuses escolares estadounidenses son tan grandes y de un color tan llamativo? Pues imagínate que esto se debe a una norma de 1939 que establece que los autobuses escolares deben de ser fáciles de identificar y de un color de alta visibilidad. Informó Jimena Bedoya para Telemedellín, NotiKids Internacional, de nuevo, aquí te ves.